nombre es Arnaldo Castillo. Soy el chef y dueño de Tío Lucho's. Yo nací en Lima, Perú, y me he criado aquí en Atlanta, Georgia. Yo llegué a la ciudad de Atlanta en el 96, cuando eran las Olimpiadas. Vine desde los... tenía 7 años, so me he criado aquí en Metro Atlanta. Mi carrera para llegar a ese punto fue trabajar en varios restaurantes. Esa fue mi experiencia. Yo empecé como mesero, he trabajado como dishwasher. Y llegué a un punto donde también fui executive chef de un restaurante aquí en Atlanta. Y tuve esa carrera por varios años hasta que decidí abrir mi propio proyecto, que es Tío Lucho's. El nombre Tío Lucho's porque mi papá era alguien que le gustaba cocinar para sus amigos, su familia. Entonces siempre me acuerdo siendo niño, llegando a la cocina y había un grupo de amigos, o sea, las amistades de mis papás, ¿no? Y mi papá siempre cocinando carne o pollo o lo que sea. Y cuando llegué a ese espacio y me di cuenta del tamaño y todo, dije, quiero poner el nombre Tío Lucho's para respetarlo a mi papá. Darle ese honor, pero también es la idea de que cuando tú vienes aquí a Tío Lucho's es porque vienes con tus amistades, tus amigos, tu familia y vas a repartir una cena peruana. There's a pretty heavy Latin influence in Atlanta in terms of people and restaurants. So we wanted to try this one out. This one was definitely one of the good ones. Mi papá falleció 2 semanas antes de abrir el restaurante y fue difícil, pero fue algo que nos dio más, para mí fue más razón de darle más ganas al proyecto. Ahora tengo la suerte de que todos los días puedo hablar de mi papá sobre la comida o sobre las experiencias que tuve con él. Y eso para mí es bien bonito. Así mantengo su espíritu, ¿no? La comida peruana es compleja. Hay para mí lo que es una fusión orgánica, porque tenemos platos que son asiáticos, platos que son africanos, platos que son criollos, españoles. Entonces, en los últimos, pues, cientos de años que han pasado, ¿no? La comida peruana ha podido crecer a nivel mundial. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en Tío Lucho's. So, la comida peruana que hacemos en Tío Lucho's es auténtica. Usamos técnicas tradicionales. Pero es algo que es nuevo para el público que quizás no nunca ha probado la comida peruana. Mi nombre es Miguel Ángel Montoya, soy de Cali, Colombia, y soy un bailarín profesional de ballet clásico. Llevo viviendo aquí en Atlanta desde el 2010 y bailando con la compañía del Atlanta Ballet desde ese momento. Y por lo menos en ese momento, yo soy el que llevo más en esta compañía. Llevo 13 años. Como latinos nos presentan de que somos buenos trabajadores, somos respetuosos y somos muy profesionales. Y en este medio de esta arte es algo que se necesita bien fuerte, porque cuando estamos aprendiendo una coreografía de 20 minutos, usualmente tenemos menos de una semana, 2 semanas para aprendérnosla toda y aparte de eso poner el arte que nos hace único.
y siempre se siente el calor latino cuando estamos alrededor de nosotros. Nosotros crecemos, aprendemos la misma técnica que se enseña en Rusia o en Inglaterra o aquí en Estados Unidos, pero el sabor latino es único. Y cuando tú pones un bailarín que es de España o que es de Colombia o que es de Cuba o Brasil, haciéndote un príncipe, te va a dar un sabor único. Es tan natural que sí, por eso cuando la gente dice que sí, el sabor lo tenemos en la sangre, es muy cierto, es bien único. Bueno, primero que todo, como es un arte en la que tienes que aprender la técnica, pero aparte de saber la técnica, tienes que expresarla de la forma más natural posible. Porque el trabajo como artista es hacer pasos que son imposibles para otra gente, pero tenemos que hacerlo como si fuera fácil para nosotros. Latinos son partes de la danza en Atlanta. No solamente como bailarines, pero también como audiencia. Y eso es un sueño de ver de que nuestros latinos disfrutamos el arte y de que también la podemos hacer. Mi nombre es Denise Santo. Soy originalmente de Miami, Florida, pero vivo acá en Atlanta. Soy actriz, productora y voz representando a la gente latina en los Estados Unidos. Tengo dos películas, un corto que se llama Un Gran Pase. Tengo otra película que viene pronto con Priscila Torres, se llama Cooking with Claudia, que es una película bilingüe. Yo como actriz sigo audicionando, como productora sigo produciendo lo más que pueda y como voz de nuestra gente latina acá sigo tratando de encontrar maneras para seguir amplificando nuestra voz. Fundadora de Latinas en Media Atlanta, de Latinx Filmmakers Atlanta. Es un grupo que fundé con otras amigas en 2017-18. Y este grupo lo empecé porque había mucho de nosotros, pero no había una plataforma donde podríamos hacer preguntas, compartir, encontrarnos por un café y hablar sobre lo que hacemos. Y ahora el grupo está creciendo y por ser esa representante de la voz latina, hemos podido hacer shows que se llaman showcases para los escritores, para directores, para cineastas, para que comparten su trabajo. Amplificando las voces, como que nos da como un spotlight, una luz al resto del país, de los Estados Unidos, del mundo, a decir que también estamos acá. Nuestra presencia aquí en Atlanta, en Georgia, ha crecido. En verdad que se ha crecido, es una presencia muy bella. Nos falta todavía porque estamos estableciéndonos, ¿verdad? En lugares como Los Ángeles o Nueva York, ya la industria latina en esas regiones ya han establecido, ya más de 50 a 100 años.
que han hecho su trabajo como cineastas, ¿verdad? Nos falta acá, poco a poco vamos creciendo, pero tengo un outlook muy positivo. Bueno, esa en Puerto Rico, yo soy, como dicen, un jíbaro. Yo nací en el campo, me crié en el campo, tú sabes, alrededor de los plátanos, yuca, cuánta cosa hay. So, cuando era un niño y corríamos por el campo, a mi casa siempre caíamos a comer algo, ¿verdad? Y pues así me empezó a gustar la cocina. Cuando fui a la escuela para administración de empresa, empecé a trabajar y dije, bueno, voy a trabajar en un restaurante. Y hablé con una chef, se llama Giovanna Haken, que es mi maestra, mi mentor, ¿verdad? Y ella vio que yo quería, que me encantaba y que quería hacer esto como profesión, ¿verdad? Y me invitó a su restaurante que estaba justo abriendo ella. Y pues, en verdad, con ella, fue que en verdad yo dije, wow, yo quiero ser un chef. Tú sabes, porque la pasión que ella tenía, la admiración que ella tenía por nuestra cultura y que se reflejaba en la cocina. Yo empecé a cocinar mucha cocina latinoamericana. Muchos amigos me decían, oye, pero ¿por qué tú no cocinas comida puertorriqueña? Y yo, bueno, una, me crié cocinando eso toda la vida. Y otra, esto es lo que me apasiona, ¿verdad? Yo soy bien de lo que se llama craftsmanship, ¿verdad? De esa cocina artesanal. Ver lo que nuestros abuelos cocinaban, tratar de dejar ese sabor que ellos le daban, pero ponerlo a un sentido más moderno, en cierta manera. Bueno, Atlanta, ¿sabes? Además de una de las ciudades más grandes en el sur, una ciudad que ya está bien progresiva, ¿verdad? Y es lo más que me gusta. Tenemos ya un sentido más global. Habemos muchos latinoamericanos de toda Latinoamérica. Hay mucho asiático. O sea, ya tenemos un sentido en que se siente una ciudad más cosmopolita. Antes se sentía más como una ciudad in the South. Ahora para mí que somos otra metrópoli. Mi nombre es Eumir Gutiérrez, mejor conocido como DJ EU, nacido y criado en San Juan, Puerto Rico, y soy DJ. La música siempre ha sido parte de mi vida. A los 11 años me metí en banda en la escuela y cogí mi primer instrumento, que yo quería tocar el saxofón, pero yo era así de alto y el saxofón era más alto que yo. So, mi maestro de banda viene y me dice, aquí tienes el clarinete. Y toqué básicamente música clásica toda mi vida hasta que me mudé a los Estados Unidos. En el transcurso de la universidad empezaron que si las fiestas, que si en la cabaña, en la casa de alguien.
Y no era DJ, sino que yo estaba haciendo puro los playlists y la gente me decía, oye, como que tú eres medio bueno en esto. Y ahí como que empecé a coger equipo, practicaba. Yo pensaba que yo sabía lo que estaba haciendo y no sabía nada. En esos tiempos, los cuatro top DJs que te podría decir así, latino, era, obvio, Tommy Boy, que era por la emisora, pero ese, tenía años y años de experiencia ya. Carlitos Nova, en su momento, con Boomerang Productions, DJ Tito, y Fernando Fernández de PR Productions. Cuando yo empecé a tocar en las discotecas y pude sacar mi nombre rápido, que se empezara a sonar, era porque fui uno de los primeros DJs que empezó a tocar house y electrónica en un ambiente latino. El sonido, la cultura latina tiene mucha influencia en Atlanta y en la música hoy en día, pero no fue de noche a la mañana, tomó años. Ejemplo, cuando yo empecé a tocar, cuando yo iba a las discotecas americanas, dueños americanos, yo les decía, quiero ser DJ, quiero tocar aquí. Me decían, ok, sí, tenemos el cuarto de atrás. Ah, puedes tocar el cuartito chiquito o el cuartito de al lado. Ya hoy en día tú consigues fiestas latinas. Por ejemplo, ahora mismo hay una discoteca que es una de las mejores discotecas en Atlanta que se llama District. No tengo el cuarto de atrás. Tengo el main room un sábado primordial y hay una fiesta que se llama Candela. Con influencia latina, porque no es solamente que vamos y tocamos reggaetón, merengue, salsa, no, sino que viene con un sabor latino, pero es para todo el mundo. Y esa fiesta para mí hace 4 años fue lo que le demostró al resto de Atlanta que pueden confiar en la cultura latina, que pueden darle la oportunidad a otro DJ que quiera hacer una fiesta latina sin tener miedo, ¿me entiendes? Candela es el hogar para que todo el mundo la pase brutal. Bueno, ser DJ latino en Atlanta es la mejor bendición que yo he podido tener en mi carrera. Porque me dio ese fuel, esa energía de poder progresar y de verdad ser un nombre y representar por los latinos. Soy el DJ de Atlanta United, que para mí es la mejor oportunidad y yo digo que es el mejor gig del mundo. Toco para los mejores fanáticos de la MLS. Me encanta el deporte, toco para los jugadores, para motivarlos, activarlos, como decimos en Puerto Rico, pero también viene con una responsabilidad y una carga. Cuando yo empecé, tenía la oportunidad de mudarme a Nueva York, no la oportunidad de que yo dije, para ejercer como DJ, o me mudo para Nueva York, me mudo para Miami, o yo dije, me quedo en Atlanta y aseguro que la gente reconozca Atlanta. So, me eché esa carga, ¿me entiendes? De ser latino, poder ayudar a la cultura latina y representarla correctamente. No solamente el sonido, también la cultura ha cambiado mucho, o mejor dicho, lo que el sonido latino ha hecho. Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere ese sabor. One of the things I love most about Atlanta, again, is that here you can be yourself. Una de las razones para uno venir a Atlanta es que hay muchas cosas para hacer aquí. A cada estación, hay cosas diferentes. La gastronomía aquí en Atlanta es muy fuerte también. En cualquier nivel económico que uno se encuentra, aquí hay restaurantes, diversión
y momentos familiares divinos. Lo que más me enamora de Atlanta es que es una ciudad que está creciendo. Es una ciudad que se siente como hogar. No es una ciudad que vive a 1,000 por hora. Atlanta se ha convertido en una super ciudad para mí, que la he visto crecer. La verdad es súper, súper. Lo mejor de Atlanta es, como estoy muy orgulloso de ser inmigrante, yo creo que es la diversidad. En todo aspecto turístico en la ciudad de Atlanta, los latinos tienen algo que ver. Yo digo que hemos aportado mucho en la vida nocturna de Atlanta. He visto mucho latino que trabaja en las barras, en muchos de los clubs. Muchos de los clubs nocturnos aquí en Atlanta más populares son latinos. Es una ciudad que todavía tiene mucho potencial, que está creciendo. Creo que está en el momento, ¿no? En el momento perfecto, ¿no? Para estar aquí. Creo que fue el timing perfecto, porque ahorita es que esta ciudad yo creo que siento que va a explotar. Es una ciudad con mucha diversidad y oportunidad. Lo mejor de Atlanta, de verdad, es la gente. Porque aquí hay gente que son muy creativos, gente que se ayudan. It's very open to everybody. Es una ciudad que realmente todos debían de conocer más, porque Atlanta es un paraíso. Me encanta la cultura de la gente, al fin y al cabo. Son gente buena. Atlanta con sabor latino. Mira que baila conmigo. Estoy muy feliz y orgulloso porque yo soy latino. Atlanta con sabor latino. Atlanta con sabor latino. Yo creo que los latinos en Atlanta y la cultura hispana aquí ha influido mucho lo que viene siendo la gastronomía y el ambiente de esta ciudad. Somos parte de la industria de la economía porque aquí estamos y no nos vamos. Para mí, yo siempre digo que yo he podido lograr lo que nunca pude hacer en Miami, en Atlanta. Atlanta ha sido la abertura más grande que yo he tenido para la música. Lo que a mí me encanta de ser parte de Atlanta y Latina es que soy parte del desarrollo. Yo puedo dejar mi huella, yo puedo dejar mi impacto. Aquí, si eres latino y tienes ganas, no hay excusa. Todavía hay mucho éxito para cosas nuevas y todas las posibilidades. Y eso es verdad en la industria y la comunidad de cine, pero también en otras formas de la comunidad aquí también. Porque al final somos todos del mismo idioma. Mismo corazón, pasión que nos lleva, ¿verdad? Día a día. No es una ciudad que vive a 1,000 por hora. Es muy tranquila para mí y eso es lo que me gusta. Era lo que yo buscaba más a la hora de crecer mi familia, de asentarme. And I think that the beautiful thing about Atlanta is that you have community. So when, you know, a group of Latinos see each other, like they all bring each other in and they're like trying to plug each other here. Oh, you do this, you need to meet this person. So I think that that's what makes our voices more heard here, because we're all pushing each other, you know? Atlanta para mí es mi ciudad. Yo nací aquí. Me enamoré de que puedes venir aquí, ser la persona quien eres con tu propio background. A mí eso me da orgullo. Estamos demostrando que Atlanta es en realidad una ciudad para todos, ¿verdad? Nos pertenece a nosotros, porque nosotros lo hemos aportado a construir la ciudad con nuestro trabajo, con el arte, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Le traemos sabor a la ciudad. Creo que es lo que hemos hecho como latinos aquí en Atlanta. Los americanos, pues tú sabes, le encanta nuestra cultura, le encanta nuestra música, nuestros bailes. Si quieres bailar salsa, si quieres un poco de flamenco, lo que sea, se puede encontrar aquí. El sonido, la cultura latina tiene mucha influencia en Atlanta y en la música hoy en día. Los latinos en general nos gusta comer bien, nos gusta disfrutar, deleitar de un buen vino, de un buen taco, una buena comida. De saborear las bellezas y las delicias de nuestro país. Hip-hop.
hemos aportado a construir la ciudad con nuestro trabajo, con el arte, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que es la hora de nosotros ahora, de los latinos en Estados Unidos.